La Comisión del Agua del Congreso atendió a representantes del organismo operador de agua potable de Río Verde, que pidieron reformar su Ley de Cuotas y Tarifas 2023. La petición resultó inviable, ya que vulnera la equidad y proporcionalidad en los cobros de conexión para fraccionamientos, además de que con ello pretendían recuperar cobros de años anteriores y la ley no es retroactiva. Para vigilar y generar correctamente las atribuciones de las autoridades involucradas en el manejo y verificación de los establecimientos especializados en adicciones, comúnmente llamados anexos, del sector público y privado, la Comisión de Seguridad dictaminó la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado. La Comisión de Igualdad de Género acordó establecer una agenda de trabajo con las mujeres que participaron en el tercer Parlamento Matilde Cabrera y Piña 2023. Se llevarán a cabo con diversas secretarías y dependencias gubernamentales para fortalecer las propuestas y traducirlas en iniciativas a favor de los derechos de todas las mujeres. Integrantes de las comunidades y pueblos indígenas participarán en la máxima tribuna del Estado. La Comisión de Asuntos Indígenas dio entrada al oficio enviado por la Cámara de Diputados para implementar la iniciativa Las Lenguas Toman la Tribuna. Esta acción se contempla de inicio con el tercer año de tu Congreso. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gob.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.